Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Bienvenidos a Santa Rosa de Lima. Estamos celebrando el sexto domingo del tiempo ordinario. Señor Jesús, eres el gran profeta que ha surgido de entre nosotros. Esta Eucaristía se ofrece por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Miguel Bolívar y Mariana Palma. Por el aniversario de bodas de Fernando y Yuli Vázquez. También por todas las intenciones puestas en la canasta sobre el altar. El celebrante de esta Eucaristía es el Padre Luis. Empecemos nuestra celebración con el canto de entrada. Nos pongamos de pie. Nuestro canto de la entrada: El Señor es mi fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Este miércoles es miércoles de ceniza. Este domingo es el último del tiempo ordinario por ahora. Y todo lo que está pasando. La lectura de hoy nos presenta en la primera lectura y en el Evangelio personas con lepra. Indicaciones en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, uno de los libros de la ley, cómo actuar con personas así. Y después vemos a Jesús tocando a un leproso. La lepra en ese contexto está asociada al pecado. Así que nosotros, humildemente, a través de la gracia de Dios, tenemos que reconocer que ninguno es perfecto, que todos podemos mejorar en el aspecto del amor. El amor de Dios que se refleja en las acciones y las palabras de Jesús. Entonces, por eso, hagamos un momento para mirar en nuestra conciencia cómo podemos mejorar, ser más pacientes, no condenar a los demás, ser más compasivo y misericordioso. Thank you.
El Señor Dios de amor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando:
Estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrense justo con el Señor, aclámenlo los que corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Amén al Señor, amén al Señor, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación, lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que nuestro corazón, como el leproso le pidió a Jesús, le pidamos nosotros con nuestra mente, nuestras palabras, que permanezca siempre con nosotros. Y el amor de Dios es constante. Yo diría más bien que nosotros vivamos conscientes de ese amor incondicional. Esa es la esencia de Dios. La historia de Dios es esa. Y es lo que vemos a través de la historia, en la naturaleza, en la creación, que se renueva constantemente, y todo lo que sucede en ella, a no ser que haya sido alterado por el hombre, es bueno. Los huracanes son buenos, porque si no se sigue calentando el agua, si no se refresca, y entonces acaba con todo. Son suspiros en este organismo vivo que es el planeta. Y ese es el ser, ¿no?, que dio la vida, el creador. Y no solo que dio la vida, sino que mantiene la vida, ya que nadie se dio vida a sí mismo, ¿no? Y entonces es lo que vemos en cada libro de la Escritura, en cada liturgia, en cada misa, es ese llamado de Dios a que nosotros escuchemos, que vivamos, tratemos de vivir más esa relación personal que Dios quiere. Y cuando eso sucede, cuando vivimos conscientes de ese amor tan grande, nuestra vida se convierte en un agradecimiento. Vamos a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero al final va a ser más agradecimiento. Porque por eso Jesús, cuando toma pan, ¿qué es lo primero que dice? Tomó pan y dio gracias. En medio de la pasión, en medio de la muerte que le tocaba la puerta, por su confianza en el amor, en la presencia de Dios, en las promesas de Dios, puede hacer eso. Y después lo vuelve a hacer, una vez más, con el vino. Y tomen este vino, el cáliz de la alianza, mi sangre nueva y eterna. Hace falta que hagamos eso más personal, así como cuando un ser querido se muere. Imagínense, dos personas que hayan vivido juntos 60 años, que se muere uno de los dos, partes de ellos se van. Y sin embargo, el amor de Dios va más atrás todavía. Pero nos recordamos más de un ser querido y toma más espacio a veces en nuestro corazón el pesar, la duda, el luto, que en medio del extrañar, de ese dolor, que es resultado del amor, pero hay un amor que está más allá, que es el amor de Dios, y es lo que Jesús transmite, trata de transmitir. Y hoy el Salmo nos recuerda, ¿no?
Porque el Salmo dice aquí: dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Después que está hablando de la lepra. Pues como mencioné, eso yo creo que lo sabemos, lo hemos repetido. La lepra, o sea, la lepra, cualquier enfermedad. Y la lepra no es como la lepra de hoy, que la lepra es el Hansen disease, la enfermedad Hansen, que tiene cura. Cuando se ve, hay medicamento. Pero el pecado, ¿dónde está la cura? O sea, que cualquier escama, cualquier infección, bacteria, que la lepra es eso, una bacteria que acaba con la piel externa, se ve, la persona tenía que ser separada. El sacerdote la separaba de la comunidad. Y la persona, como ahí nos indica muy bien, eran las normas en ese entonces, de la escritura hebrea, tenía que caminar con sus ropas rotas y anunciando: leproso, aléjense. ¡Wow! O sea que ya no es solamente el dolor físico, sino el dolor emocional, de la soledad, que era separado de la comunidad, de la familia, de todo. A muchos los metían en dungeons, eso, en unos sótanos. Y entonces, siguiendo la primera lectura y el Evangelio, cuando el leproso le dice a Jesús: si tú quieres. Pero cuando él va donde Jesús, parece que había escuchado de Jesús, ¿no? Si tú quieres, bueno, claro que había escuchado de todo un seguimiento de Jesús, que con saliva le toca la lengua al sordo mudo. Entonces puede hablar. Ustedes saben que nosotros aprendemos a hablar imitando las palabras que escuchamos. Entonces es muy difícil, muy, muy, muy difícil enseñar a un sordo a hablar. Porque como no escucha las palabras, no las puede repetir. Entonces por eso el sordo mudo y por eso Jesús, cuando oye, entonces le toca la lengua. Pero entonces, o sea, la sanación es el punto. Entonces aquí ahora el leproso viene: si tú quieres, puedes, fíjate el punto clave ahí, puedes curarme. ¿Y Jesús qué le responde? Jesús se compadece. Recordemos eso siempre. Jesús nos muestra la misericordia, la compasión. Se compadece de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Curación y sanación. Muchas veces nos quedamos en la curación física. Ay, yo tengo el cáncer en la cadera. Señor, tócame ahí y sáname el cáncer en la cadera. Sáname, no, cúrame. La sanación. ¿Recuerdan cuántos leprosos se acercaron? Cuando se acercaron los 10 leprosos. ¿Y cuál quedó sano? Uno. El que fue a reportar al sacerdote. ¿Por qué es la importancia del sacerdote? Porque el sacerdote entonces es el que declaraba a la persona impura. Y es el que después la reincorporaba a la comunidad. Entonces Jesús sigue las costumbres y por eso le dice: ve y preséntate al sacerdote. Pero que si nosotros no le decimos: óyeme, el amor de Dios tiene todo el tiempo del universo. Dios está más allá del tiempo y del espacio. Y Jesús viene a unir el tiempo de Dios, que no está limitado, es espíritu,
con el tiempo nuestro. Por eso Jesús se hace pecado al compartir nuestra limitación en el tiempo y el espacio, nuestra condición humana. O sea que se une, esos son los dos dedos de Jesús, en la capilla allá y allá detrás en el vitral aquel, con el corazón expuesto. Lo divino y lo humano, lo creado, es uno. Todo lo creado participa en la vida del Creador. Nosotros, a través del bautismo, participamos en la Eucaristía, porque en la Eucaristía nos ungen con el aceite sagrado, con el crisma, en el bautismo, como sacerdote, profeta y realeza y rey, que eran los, entre paréntesis, los importantes, los únicos que ungían con aceite. Los profetas, a David, lo ungen para que sea esto. Pero entonces el gran regalo del cristianismo a todo el mundo es que hace así, nos dice, un momento, aquí no hay nadie más importante que otro. Aquí la dignidad, y es la vestimenta blanca en el bautismo, lo que significa, es la nueva dignidad de cristiano que recibe la persona. Ese es el ritual, lo que nos dice. Busquemos el catecismo para purificar nuestras costumbres, como nos recordamos la semana pasada, y nuestras tradiciones, que a veces nos quedamos estancados en ellas y no profundizamos en el sentido profundo del mensaje de Dios a través de las acciones de Jesús. Y por eso la iglesia tiene ciclos. El miércoles es miércoles de ceniza. Así que fíjese cuántas cosas están pasando hoy día. Hoy domingo, algo muy importante. La acción religiosa más importante en este país hoy empieza a las 6:30. El Super Bowl. Donde es la actividad que más personas van a verla a través de los medios de comunicación. Hoy es día 11. ¿10 o 11? 11. Hoy es Nuestra Señora de Lourdes también. Y muchas personas van a Lourdes a buscar ser sanadas. Y el Papa Juan Pablo II declaró el día 11 de febrero como el Día Mundial de los Enfermos. O sea que los enfermos, fíjense qué desafío este. Nosotros no debemos estar buscando sacrificios creados por nosotros, como que yo voy a sacrificar esto y voy a caminar de rodillas aquí a Hialeah para que Dios me dé lo que yo necesito y lo que yo quiero y cosas buenas. Lo que debemos es estar en paz interiormente para cuando el sufrimiento nos toque a la puerta, que no reaccionemos, sino que podamos ver: gracias, Señor, porque tú estás conmigo para ayudarme a lidiar con el cáncer, con la artritis ahora que me está comiendo y con el calcio en las arterias del corazón. Pero no concentrarme en eso, bueno, ser responsable y ver la placa, ver lo que dice la radiografía para ver si tengo que hacer más ejercicio en vez de estar tomando pastillitas. Seguida, porque el cuerpo Dios lo creó con un mecanismo de sanación natural, pero como vivimos corriendo tanto y los medicamentos, hay un negocio inmenso en ellos, pues entonces enseguida, si te duele un tobillo, aquí tiene pastilla y pastilla y pastilla. Cuando viene a ver, parecemos un gallo, los pájaros esos blancos que comiéndose los gusanitos.
¿Qué más hoy? El último domingo del tiempo ordinario. Entonces ahora el miércoles de ceniza, el gloria se elimina en la liturgia. O sea, simplificar. La liturgia nos invita ahora, otra cosa es que el miércoles de ceniza es el 14 de febrero, así que los matrimonios, pues disfruten la luna de miel ahora este fin de semana y coman, pues los carnavales oficiales se celebran una semana antes del miércoles de ceniza, o sea que el martes terminan los carnavales en Brasil y termina el Mardi Gras en Nueva Orleans. Carnavales, una de las definiciones es carnevale, del latín, carnevale, adiós a la carne. Así que pueda comer carne, que coma carne si quiere. Y entonces, pero el punto que estoy haciendo es que tratemos de nosotros poner nuestra parte para ver si escuchamos mejor y más profundo la voz de Dios que habla en la conciencia. Y un punto clave sería tomar conciencia de la participación en la misa. Desde anoche, prepararme ya, pensar que yo voy a ir a misa al día siguiente a las 12 del día. Y tratar de organizar la mañana para no andar corriendo. Como que ir a, no sé, una acción más. Como pasar por el drive-in, el que coma, que no debe, ¿no? El Burger King y toda esa comida rápida. Que tomemos conciencia de lo que estamos celebrando aquí. Que esto no se trata del cura, sea quien sea, que a veces nos quedamos estancados en el cura y andamos buscando el cura y el cura. ¿Qué cura ni cura? El sacerdote representa a Jesucristo en los sacramentos, eso es lo más importante. Y es un ser humano que necesita también, si yo no oro, si yo no dedico tiempo en la mañana para escuchar y para leer oraciones y me pierdo en el placer y en los deseos, las pasiones desordenadas, como dice. Entonces, el miércoles de ceniza se nos recuerda que busquemos la esencia de la vida. Se nos recuerda que del polvo venimos y al polvo vamos. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿cómo estoy viviendo en relación a mi fe en Dios? Porque el sacrificio que aquí ofrecemos todos ahora es un sacrificio de alabanza, de honor a Dios. Y entonces eso presupone que toda mi vida esté reorganizada y proyectada, antes que nada, a Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de un misterio. Ahí nadie puede llegar. Y a nosotros se nos invita como cristianos a ver a Dios en la persona de su Hijo. Y si su Hijo no es primordial en nuestra vida, pues el desorden continúa. Es más, con el deseo de que sea lo primero en nuestra vida, el desorden, algún desorden, continúa, porque todos nosotros somos vulnerables y limitados. Entonces, las sombras del pecado van a ser parte de nuestra vida siempre. Pero la luz, que es el significado del cirio pascual, la luz de Cristo está ahí. Entonces yo no me quedo estancado en la tiniebla, sino que siempre, gracias Señor por tu luz, ayúdame para corregir, para ser mejor.
Yo no sé cómo mejor transmitir lo que yo he experimentado y lo que trato de vivir. El amor entregado por el otro. Y sin perdón no hay paz. Así que sea lo que sea que haya sucedido en mi vida, estoy llamado a actuar como él. Y no seguir en el chisme y en el resentimiento y en la competencia que la traemos a la iglesia. Eso es principalmente para nosotros los ministros. El pecado es lo que más daño hace, por eso reflexionamos en él, para no quedarnos ahí. Así que ahora, confiando en el amor incondicional de Dios, vamos a renovar nuestra fe, vamos a usar la segunda opción, es más corta y va al corazón de nuestra fe. La respuesta será: sí creo. Y yo, por supuesto, soy parte de ustedes como un ser humano. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien nació de María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos por la gracia de Dios y continúa intercediendo por nosotros con el Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esa es la esencia de nuestra fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Le pedimos a Dios que escuche nuestras palabras ahora a través de las siguientes oraciones. Recordamos nuestras necesidades y las necesidades del mundo y acudimos a Dios con la fe del leproso que le dijo a Jesús: si tú quieres, puedes curarme. Por la Iglesia, para que derribemos las barreras que hacen sentir a los católicos sinceros y fieles como extraños en su propia Iglesia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes de las naciones, para que se esfuercen por derribar las barreras que nos dividen y nos distancian, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones del ABCD, oremos por aquellos que aún están discerniendo su participación y compromiso. Que sean tocados por el Espíritu Santo y se sientan motivados para abrazar el llamado a la limosna, reconociendo que nuestro apoyo al ABCD permite a la Iglesia llevar a cabo su misión de difundir el Evangelio y servir a los necesitados. Oramos para que abramos nuestros corazones al poder transformador de la caridad. Roguemos al Señor. Señor, escucha. Por todos los que sufren dolencias o enfermedades y por todos los que los tratan y los cuidan para que lleguen a experimentar el poder curativo del Señor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra familia, por aquellos que compartimos la vida diario, en la comunidad, en el tráfico, en el trabajo, en el colegio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios compasivo y misericordioso, tú nos sanas cuando acudimos a ti destrozados y contritos, pidiéndote quedar limpio. Dígnate atender estas súplicas que hacemos por tu Hijo, que sana a los leprosos, a los pecadores, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Los estudiantes, por favor, traigan la tarjeta de asistencia. Gracias. Canto del ofertorio, Cristo, sáname. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte, nos purifique y nos renueve, y nos ayude a obtener la recompensa eterna, prometida a quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la palabra hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores, y nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre, una madre, siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, nuestro Obispo Tomás, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los seres humanos, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que murieron en la paz de Cristo, especialmente aquellos que pensamos ahora, Miguel, Mariana y todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbelos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, a una voz nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Conscientes de la paz perfecta de Dios, la compartimos ahora con los demás. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios en este cáliz, sean
sacramento de vida eterna. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde fieles a Él para la vida eterna. Amén. Thank you.
a través de la intercesión de la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, que veamos a María siempre como un ejemplo de cómo vivir confiando en las promesas de Dios, que vemos en su Hijo viviéndolas en medio del sufrimiento, de la persecución, de la indiferencia, de la emigración, del dolor a través del sufrimiento de los que aman. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento para los anuncios de hoy. Gracias. El ABCD 2024 está en marcha. Nuestra meta este año es de $124,137. Gracias a todos los que han hecho un compromiso. Si aún no ha hecho una promesa, considere hacerlo. Los sobres del ABCD están disponibles en las entradas de la iglesia. Gracias por su generosidad. Los horarios de misa de este próximo miércoles de ceniza, 14 de febrero, son los siguientes. A las 8:15 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y a las 7:30 de la noche en español. Únase a nosotros todos los viernes para el Vía Crucis durante la cuaresma a las 7:30 de la noche aquí en la iglesia. Gracias. El avivamiento eucarístico continúa. El viernes pasado vimos la película. Y después tuvimos acá la adoración con la bendición con el Santísimo. El próximo sábado, a las 2 de la tarde en español, en el colegio, se llevará a cabo el próximo taller. Es para que nosotros nos enamoremos más de la Eucaristía. Así que la invitación está. Anoten, el sábado a las 2 de la tarde. También detrás hay unos libritos que son para la cuaresma de oración, para reflexionar cada día. Miren, mis hermanas y hermanos, si nosotros no llevamos lo que celebramos aquí ahora a nuestra vida ordinaria, diariamente, si no vivimos con conciencia de la presencia divina, entonces, nada cambia. Gracias por decir que sí, por su presencia aquí, y que todos sigamos tratando de vivir fieles al Espíritu que Jesús nos muestra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Vayan en la paz. En el amor del Señor. Demos gracias a Dios. Yo canto la salida. Cristo te necesita.